El pasado mes de agosto, un padre y su hijo de manera fortuita encontraron una cueva con restos óseos humanos en Tauro, en la isla de Gran Canaria. Estos restos resultaron pertenecer a los antiguos pobladores de Canarias. El mundo de la arqueología consideró en aquel entonces que el hallazgo podría arrojar mucha luz en el estudio de las prácticas funerarias de los antiguos pobladores. Vamos a conocer al grupo de arqueólogos que exploran este y otros yacimientos de la isla de Gran Canaria. Verónica, buenos días. Hola, buenos días. Verónica, no es extraño que esta cueva no estuviese descubierta, ¿verdad? Porque es muy complicado llegar. ¿Ustedes a todos los yacimientos que van tienen que andar tanto y subir de estas pendientes? No siempre. En algunos casos sí, tanto como esto o más, dependiendo. Y en otros pues tenemos suerte y la carretera nos deja cerquita. Bueno, Verónica, ya hemos llegado. ¿Cuál es el planning? Bueno, pues ahora vamos a preparar todo para empezar el trabajo, para empezar la excavación. Como por la tarde recogemos, tenemos que dejar protegido el yacimiento para evitar que las personas puedan ir, venir aquí y causar cualquier tipo de deterioro. Un padre con un hijo vieron aflorando los restos del fardo, de ese tejido vegetal que está hecho con junco con el que se envolvía el cadáver. El padre lo vio y tiró de él y efectivamente le salieron restos de los huesos. El guión enseguida reconoció que eran restos humanos y que esto correspondía a un enterramiento. Lo que es interesante es encontrar los restos en su posición primaria, en su posición tal cual están o tal cual quedaron, para poder hacer esa lectura de cómo los introdujeron en la cueva, cómo fueron enterrados. Vemos los restos de una persona adulta que solo tienen en posición anatómica, colocado tal y como estaba en origen, el brazo izquierdo, y luego vemos una serie de restos más pequeños en esta zona de aquí y en esta zona de aquí, que corresponden a dos sujetos infantiles. Uno muy, muy pequeñito, lo que sería un neonato, recién nacido, y uno un poquito mayor, de aproximadamente o entre 2 y 3 años de vida. Bueno, pues empezamos excavando y empezaron a aparecer, primero apareció estos restos de aquí, que es el individuo número uno. Aparecía en posición anatómica, pero ya hemos empezado a retirar parte de los restos, a ver si debajo encontramos más restos óseos. Por aquella parte de allá apareció otro individuo, pero está muy mal estado, que también lo hemos ido levantando. Según crónicas escritas en el siglo XV, los antiguos canarios pudieron haber practicado el control de natalidad. Vamos a visitar un yacimiento que se presume de vital importancia en esta investigación. Julio Cuenca, buenos días. Hola, muy buenos días. Lo que estamos viendo frente a nosotros se llama el Portichuelo, que es una parte del yacimiento arqueológico, del complejo arqueológico de Cendro. Es uno de los yacimientos arqueológicos, entendemos nosotros, más importantes del archipiélago canario. Esta propiedad la compró a propuesta nuestra en su momento, en el año 95, el gobierno de Canarias, por el valor arqueológico que encerraba, y lo que, como se puede observar desde aquí, tiene un problema de inestabilidad debido a la erosión, las zonas de toba volcánicas, que son esas tierras de color más amarillento. Y son vestigios de perinatales. Lo primero que tenemos que hacer es ver si realmente podemos obtener ADN de restos perinatales. Lo que ocurre en los individuos perinatales es que los restos esqueléticos son muy frágiles. Y es complicado. Entonces, extraer de ahí la información genética. Si tenemos en cuenta la edad que tienen y lo frágiles que son, pues no estamos seguros de que se pueda obtener ADN. Así que el primer paso será confirmar. Ahora, si se pudiese determinar, como dice la doctora Fragel, el sexo y todo, o un porcentaje elevado es de sexo femenino, evidentemente, y si con ese dato y la evidencia arqueológica, estaríamos ante un hecho cierto de esa referencia a los cronistas, ¿no? Bueno, cuidado con los hierros. ¿Y cuántos cuerpos más o menos calculas que habrá? Aquí, en estas dos cuadrículas, de momento tenemos 5 controlados. Dentro de la cueva, que empezamos a excavar hace 3 semanas, vamos contabilizando 15 cráneos. Para la derecha, Vero. 17. El tipo de intervención que hacemos, el tipo de excavación es minuciosa, minuciosa, se trabaja siempre milímetro a milímetro para que no se pierda ningún resto, para que no se pierda ningún dato y poder precisar perfectamente pues qué está encima, qué está debajo, cómo son las asociaciones.
aspiradora entonces se consigue excavar? Pues facilita mucho el trabajo, porque te permite hacer una excavación mucho más precisa y meticulosa. Prácticamente vas milímetro a milímetro limpiando, y aparte el resultado pues también es mucho más espectacular, porque queda todo más claro, más limpio. Los profesionales que aquí están trabajando tienen que hacerlo en unas posturas realmente complicadas. Sí, sí, en este caso sí, porque la cueva impone estar en unas posiciones realmente, realmente difíciles. Acaba de encontrar algo interesante y por eso están así. ¿Se han encontrado? Parecen vértebras. Son arcos vertebrales de uno de los individuos infantiles. Sí, y eso no lo habían visto. No, no, esto va a aparecer ahora. Sí. Es coherente, ¿sabes? Donde había ya restos. Es importante de este individuo. Sí, porque casi todos los restos de los niños que tenemos están desperdigados, no mantienen sus relaciones anatómicas. Entonces, cualquier huesito que nos salga en posición, esto es en conexión anatómica como esto, nos permite ahora reconstruir cómo fue colocado el niño. Entonces, esta es la evidencia que nosotros estábamos buscando. ¿Utilizar ahora la aspiradora entonces es arriesgado? Bueno, utilizar la aspiradora es arriesgado utilizar el pincel, cualquier cosa es arriesgado, hay que hacerlo con mucho cuidado, utilizando la boquilla adecuada para aspirar o el pincel adecuado para limpiar. Creo que está muy bien. Necesito acercarme, Pedrillo, para ver un poquito. ¿O no? No, 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 pero esto sí es un metro, ¿no? Y hay parte del cráneo aquí, se ven los restitos. Estamos en el interior de la última cueva descubierta, aquí en el barrio del Sendro, en Telde. Vamos a hablar con Vicente Valencia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué exactamente...? Pues mira, yo ahora mismo estaba con la labor de recoger en un plano, en la metodología, digamos, arqueológica. Hay que recoger, pues, fielmente donde aparecen todos los materiales arqueológicos. El nivel de ocupación aborigen estaríamos donde tú tienes los pies. A partir de aquí es donde empiezan a aparecer los materiales. Lo verás que están numerados, las chinchetas blancas indican la posición de cada uno de los cráneos. Muchos de ellos están muy fragmentados. En mi larga trayectoria profesional no he visto un yacimiento con estas características tan singulares y especiales. En cuanto que responde todo a un sistema probablemente ritual, ¿no? Y que puede estar relacionado, pues, con el tema del infanticidio en la isla, ¿no? Si aquí fracasaban en la obtención de alimentos o en el procesado de los alimentos, pues la población se veía condenada a las hambrunas, porque no practicaban la navegación, o por lo menos no tenemos datos de ese tipo. Entonces no podían salir en un medio continental. Si se produce una situación de crisis alimenticia, lo que hace la población es que se desplaza y a base de guerras o de lo que sea se integran y se van moviendo a otro sitio. Pero en un medio insular eso no puede ser. Y en ese contexto hay que entender la práctica de una medida tan drástica como podía ser el control de la natalidad. Este es ese individuo que tenemos sobre la mesa, que es la doctora Fregel se va a llevar una muestra. Nos apareció in situ, no dentro de un recipiente cerámico, sino fuera, en posición fetal de cúbito lateral, apoyado en el lado derecho. Esto significa que este individuo está tal y como fue depositado. El problema, como pueden ver, es que los huesos son bastante pequeños y bueno, no sabemos hasta qué punto la degradación les puede haber afectado. A la hora de manipular restos antiguos, es muy importante no contaminarlo con nuestro propio ADN. Tenemos que tener en cuenta... Ah, porque lo podrías contaminar con tu información genética. Claro, porque somos la misma especie, o sea, somos Homo sapiens estudiando Homo sapiens. Si yo manipulo el hueso sin guantes y quedan algunas células adheridas a la superficie del hueso, mis células están en mejor estado de conservación que cualquiera de las de ese hueso. Entonces, a la hora de analizar el ADN, podría salir mi ADN en vez del resto arqueológico. Y si tenemos que hacer una inspección, pues más visual, pues es importante la mascarilla. Lo que haríamos en el laboratorio sería eliminar toda la superficie externa, por si en algún momento se manipuló sin guante, y ya pulverizar el material y hacer la extracción de ADN. Ahora ya con lo que acabas de encontrar podemos
digamos, ratificar que estaba colocado con la cabeza orientada al norte. Yo a mí me despistó la mandíbula ya. Sí. Como vi la mandíbula ahí cerca, pensé que estaba la cabeza ahí, pero fue que se desplazaría la mandíbula, ¿no? Totalmente, teniendo en cuenta toda la pendiente, que la pendiente es súper acusada hacia ese extremo, pues la mandíbula sí es el... Además, al estar la cabeza más alta, es el elemento que más movimiento experimenta y por eso parece tan baja. Y la criba se hace buscando también restos, ¿no? Sí, cualquier resto óseo que... por accidente la aspiradora lo chupe, o para recoger muestras también de sedimento, para otra posible semilla, resto de tejidos vegetales, no sé. Una esquirla, posiblemente del niño, la zona de la vértebra o costilla. Verónica, entonces lo que hoy en día es un campo de golf pudo ser en su momento su lugar de hábitat. Pues sí. Probablemente. En toda la zona hay vestigios de ocupación prehispánica, pero no solo de un uso funerario, sino además que esto correspondía a un espacio donde ellos vivían, un espacio doméstico donde tenían sus casas. Digamos que es un lugar ideal porque hay disponibilidad de agua corriente, es un cauce muy ancho ya en su desembocadura. ¿Qué? Valentín, Chely, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, perdón, te iba a dar dos besos. Bueno, este es, por así decirlo, ¿no?, el laboratorio, ¿no?, donde los arqueólogos de Arqueocanaria trabajan con los hallazgos que se encuentran en los yacimientos. Sí, este es nuestro taller, donde aquí vienen todos los materiales arqueológicos que proceden de excavaciones, y aquí pues los limpiamos, los clasificamos, los estudiamos, que es lo que está haciendo ahora ACOMAR. De todas maneras, les explica ahora Valentín bien con detalle. Ah, ¿nos abandona? Los abandono porque yo me voy a resolver que en la cueva de Tauro, que estamos excavando ahora precisamente un enterramiento del que son estos fardos funerarios, se ha roto el motor para las aspiradoras y no se puede aspirar. Y vaya, como son huesitos muy chiquititos, es necesario, voy a ver cómo lo resolvemos. Imprevisto de última hora. Así que mi socio se queda con ustedes. Bueno, pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. En esta zona, en la parte baja, pues verás que está como un poco sucio, pero es que es sucio de la tierra que traen los materiales cuando llegan de las excavaciones. Entonces, en un primer momento, los materiales llegan a esta parte donde de las oficinas donde se clasifican. Los aborígenes cogían estos juncos, los machacaban y hacían una especie de fibra muy flexible que después ya lo cosían, como vemos aquí en estos ejemplos. Aquí tenemos un cráneo, pues esto apareció en las obras de la cuarta fase de la circunvalación de Las Palmas, o sea, una infraestructura nos ha permitido pues excavar un sepulcro que no se sabía que era un sepulcro, no se sabía que había restos. Pues aquí tenemos los restos de una mujer, parece ser del año 1851. Estos recipientes cerámicos que vemos aquí aparecieron en el puerto de Las Nieves, en Agaete, y forman parte de lo que era el utillaje del ingenio azucarero de Agaete, que se creó en 1486, o sea que estamos viendo aquí una forma extraordinariamente bien conservada, probablemente de lo mejor que se conserva en el mundo con esta antigüedad de más de 500 años, que estamos preparando para iniciar el proceso de restauración de las mismas, y también aparece con una obra de infraestructura del Ayuntamiento de Agaete. Cosas que excavar quedan pues muchísimo. Ten en cuenta que no todo se excava ni todo se debería excavar. Las cosas se excavan pues o por una urgencia, como son a veces las carreteras y todo esto, o porque tú tienes un proyecto de investigación y necesitas saber, pues vamos a ver, voy a excavar este yacimiento porque me interesa incidir en el modo de alimentación que tenían los aborígenes. Entonces voy a hacer un estudio pues de la dieta, si era más vegetal, si era más animal. Hola Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El día de hoy un poco complicado, ¿no?, para desarrollar el trabajo. Sí, bastante complicado. Hay que aclarar que ustedes están desarrollando un proyecto de arqueología submarina, ¿verdad? O sea, para que lo entienda la gente, muchas veces lo único que queda de los barcos antiguos son los elementos metálicos y fundamentalmente pues los cañones que portaban, para tratar de saber pues cuándo se hundieron esos barcos, de qué época son esos barcos y a qué nacionalidad, a qué país pertenecían los mismos. El trabajo nuestro consiste
en hacer la planimetría, la distribución de esos cañones para saber un poco qué pasó con ese barco, pues cómo encalló, cómo se distribuyen los materiales dentro del yacimiento, y luego en lo que es el estudio de la artillería en sí, el hierro en el agua genera una capa, digamos, que de concreción bajo la cual se encuentra los cañones casi como estaban antes de caer en el agua. Entonces suelen tener una matrícula, digamos, ¿no? Entonces nuestro trabajo ahora consiste en desconcrecionar, quitarle esa capa que tiene el cañón, abrirlos y tratar de ver la matrícula, el registro que tenían. ¿Tienen alguna sospecha de qué barco se puede tratar? Por el tipo de artillería, parece que es posterior al siglo XVII. La artillería de hierro en los cañones se generaliza a partir de este momento, y en este yacimiento solo se ha documentado artillería de hierro, y el tipo de artillería de momento, porque estamos aún realizando el trabajo, no lo hemos concluido, pero lo único que podemos decir es que probablemente es posterior al 17 y anterior a la mitad del 19, o sea, estaría probablemente en torno al siglo XVIII, casi con seguridad. Nuestro proyecto se está desarrollando aquí en Gran Canaria, en la costa de Galdas, en la costa de Vallehermoso, en La Gomera, y en la costa de La Oliva, en Fuerteventura. Estamos estudiando tres yacimientos que pueden tener tres problemáticas distintas. Pues Pepe, muchísimas gracias. Y sí, tú vas a tener que hacer otro día, porque hoy estamos viendo que el día está bastante complicado para hacer una inmersión. Pero nada, que tengan suerte en esas investigaciones. Muchas gracias. Iñaki, estamos en lo que fue en su momento parte del poblado de Agaldar. Cuéntanos algo de la historia de este lugar. Bueno, pues probablemente, como dicen las crónicas, debió ser uno de los poblados más importantes, ¿no? Sobre todo en la época final, ¿no? Era cuando los momentos justo antes de la conquista, pues sin duda alguna Galdar debió jugar un papel muy importante, y por eso pues en todas las crónicas y en todas las referencias de los conquistadores aparece como un elemento clave, ¿no? Sin duda alguna, bueno, pues como has dicho, pues esto es solamente un trozo de ese gran poblado, el trozo que se ha podido conservar y que se ha podido rescatar después de 20 años de excavaciones arqueológicas. Y bueno, lo que se ve aquí son la cimentación de esas casas que había en ese poblado, todo en torno a la cueva pintada, ¿no? Y alrededor pues se iban situando las casas, ¿no? Sin duda alguna, pues las que estuvieran más próximas debían ser de las figuras más importantes, y a medida que se alejaban, pues las clases sociales con menor poder dentro de la sociedad, ¿no? La tipología es exactamente igual, ¿no? Esa forma en forma de cruz, con dos alcobas laterales y luego pues una especie de muro circular alrededor. Entonces, en ese aspecto son muy similares, ¿no? Y esto de aquí, Iñaki, sería entonces reconstrucciones, ¿no? Exactamente, sí. Lo que hemos hecho aquí es hacer una reconstrucción de cuatro casas de distintas tipologías, con el objeto básicamente de que los visitantes pues puedan hacerse una idea de cómo son esas casas, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que están viendo en el yacimiento son restos muy fragmentados, muy deteriorados en algunos casos, y bueno, pues aquí se pueden hacer una idea de la altura, de la grosor de las paredes y del aspecto que podrían tener en su interior, ¿no? Para eso se han reconstruido incluso los ajuares, las cosas que aparecen dentro, ¿no? Abel, esto sería lo que suele llamarse estructura habitacional. ¿Aquí vivían los aborígenes? Efectivamente, en este espacio tenemos dos tipos de viviendas. Vemos una vivienda histórica, que es la más cuadrangular, y debajo, inmediatamente debajo, vemos una estructura prehispánica de planta centralizada con alcoba lateral, en este caso en el lado sur, y solo nos quedaría parte de esta estructura, porque el resto ha sido arrastrado por la propia escorrentía de la ladera. La característica es que la reutilización del espacio fue aprovechada en momentos más recientes, en momentos del siglo XIX, creando una construcción de planta cuadrangular como la que vemos aquí. Esta parte del poblado en la que hemos intervenido sí se ha procedido a restaurar. Estamos utilizando resina para que no se lo que estamos haciendo ahora mismo nosotros no compita
con lo que está ya hecho antiguo, ¿no? Y además creo que el objetivo es darle un color que se difumine con el entorno, ¿verdad? Sí, sí. Estamos espolvoreando tierra con... y luego la resina, sí, antes la resina y luego la tierra. Este tipo de construcciones son una construcción colectiva. No lo hace una familia exclusivamente, sino que el colectivo familiar de la zona ayudaría en todo caso a crear este tipo de vivienda. La vivienda se recubrían con una serie de palos de maderas nobles, hablamos de teas, hablamos de rigas. Sobre ellas se colocaban losas de piedra de gran tamaño y a su vez sobre esas losas se instalaba una cubierta de tierra rica en arcillas para compactar y sellar esa superficie. Un habitáculo sellado prácticamente con una sola entrada en la que la temperatura y el grado de humedad a lo largo de todo el año es estable, con lo que generaríamos una estabilidad perfecta para la conservación de alimentos. Secados, ahumados, salados, la leche, la manteca, etcétera, etcétera. Delante de nosotros podemos contemplar lo que es un hogar, arqueológicamente hablando, caracterizado por estar formado por diferentes fragmentos de un antiguo mortero de toba volcánica. El hogar está completamente excavado, aún quedan restos de ceniza, que son los que podemos contemplar por aquí, por este lado más ceniciento. Aquí cocinaban, preparaban algunos de sus alimentos. Tenemos una losa de preparación para apoyar sus tallas, sus alimentos, y hacían ciertas comidas. Vale. Realmente el día a día lo desarrollaban extramuros, fuera de la vivienda. Es una cuestión cultural. La vivienda es solamente un recinto donde se pernocta y se protegen los alimentos, donde se guardan. Bueno, estamos viendo aquí lo que sería el laboratorio de restauración, ¿verdad? Sí, es el laboratorio de restauración, las instalaciones que tiene el museo para lo que es el tratamiento de todos los materiales que han ido apareciendo en estos 20 años de excavaciones arqueológicas, ¿no? En concreto aquí, pues estas son las mesas de montaje, ahora estamos trabajando con cerámicas porque hay un proyecto para intentar en los próximos meses renovar la colección permanente que tenemos en las salas. Y bueno, pues el trabajo empieza aquí. Como hemos visto ahí, una vez de que se seleccionan y se van agrupando y se van identificando por grupos, pasarían ya aquí al laboratorio y Patricia, la restauradora, pues iniciaría el proceso, ¿no? Primero se va limpiando, se meten en agua para irles quitando las sales, luego se van secando y a partir de ahí empieza ya un trabajo de un auténtico puzzle, ¿no? El ir montando, haciendo el remontaje de todos esos pequeños fragmentos para que, pues como se ve ahí, pues ir dando la forma de lo que va a ser luego pues el recipiente cerámico. Para poder montarla y que luego la pieza vaya a la exposición y se mantenga, digamos, porque es bastante inestable, ya que la pieza no la hemos conseguido recuperar entera, ¿no? Faltan fragmentos, pues hemos hecho este pequeño molde de polietileno y, bueno, pues la pieza irá montada aquí y el visitante podrá identificar las partes que son auténticas de las que simplemente se han reconstruido para montarla y darle estabilidad, ¿no? Y Patricia, exactamente ahora te vemos ahí dibujando con un lápiz, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué fase de la restauración estás? Pues esta sería la fase de reintegración. Como los fragmentos estaban muy mal, las zonas de corte estaban muy, muy erosionadas, entonces lo que se ha hecho ha sido, digamos, una reintegración de materia, ¿no? Para darle más estabilidad al conjunto y luego reintegración de color. Pues aquí tenemos sin duda uno de los elementos más representativos o más identificativos de la arqueología de Gran Canaria, ¿no? Que son los sellos pintaderas, que son elementos hechos en barro cocido, ¿no? Y que luego están decorados con decoración geométrica muy diversa y prácticamente muy diferente, ¿no? Son elaboraciones muy finas, ¿no? Por así decirlo. Sí, es un trabajo realmente muy complicado, sobre todo al tener en cuenta que estamos trabajando con barro, que es barro que hay que trabajarlo en blando para poder hacer todo esas filigranas y esos recovecos para poder identificar y diferenciar esos dibujos, y bueno, pues evidentemente eso significaba que era un artesano muy cualificado el que lo podía desarrollar, ¿no? Aquí en Galdar, al norte de Gran Canaria, se encuentra este yacimiento, el de La Guancha. Es el primero del que se tiene conocimiento, sin embargo, esa condición no le ha salvado de que actos de desaprensivos hayan deteriorado cada vez más este antiguo poblado.
El caso del yacimiento de Balos en Santa Lucía de Tirajana es otro claro ejemplo de deterioro del patrimonio histórico-cultural de la isla de Gran Canaria. Vamos a conocer algunas de las medidas proyectadas de futuro de conservación para este enclave. También conoceremos un interesante proyecto de varios profesores de este municipio. Dentro del riesgo, lo peor parado que siempre sale son los grabados rupestres y las pinturas rupestres. Yo no sé por qué, pero en todo el archipiélago, y yo por experiencia propia en Lanzarote y otros sitios, donde hayan grabados rupestres, ahí va la gente a dejar su mano, el graffiti. Donde quiera que va, muchas veces la gente, igual que antes ponía pues Juanito, que era Pepita, pues poner en líbico a Bereber, incluso inventado, la pintadera. O... Estos sí serían, ¿no? Auténticos, sí, sí. De los antiguos canarios. Eso sí. Porque ¿cuál es la diferencia? Tenemos ahí arriba. La diferencia es que el color blanquecino de haber rayado recientemente, una serie de años, mientras que ese que está negro tiene ya como una patina de envejecimiento. Que posiblemente el trozo que falta aquí corresponde a algún grabado que le han dado, ¿no? Y lo han arrancado. Porque si te fijas, esto se nota que no es natural, lo ves aquí. Paulino, ¿dónde estás tú arriba? Ahí donde estás, en la piedra esa, no la otra, la de izquierda. ¿Puedes estar aquí? Sí, ahí en esa, pero arriba, mira, esa de antropomorfo ahí. Sí, esos sí son auténticos. Tú, me imagino que recogiendo con tu cámara, ¿no? Todo lo que está aconteciendo. Sí, para el instituto, para verlo a los chicos, para entusiasmarlos por el proyecto, para que se impliquen en un momento dado con la conservación del patrimonio. Vamos a ver si esto lo tratamos desde el punto de vista de la plástica, de la pintura, del dibujo y a la vez de la botánica. De la flora que hay aquí, de la geología, ¿sabes? Si hacemos algo aquí interdisciplinar que pueda quedar, ¿sabes? Que yo, un conocimiento global, yo creo que lo van a entender mucho mejor que si le enseñas un petroglifo, que ellos ni van a interpretar nada o poco, o se les va a quedar como corto. ¿Cuál es el sentido de que los antiguos canarios grabaran justo en este lugar? Yo creo que aquí era un lugar o bien de culto, que podía estar relacionado a una cosa más intimista, donde se van a practicar culto, o no, o al revés, que es lo que yo también me imagino, que hacían unos tenderetes enormes aquí, en una especie de encuentro de la población, y donde esto era un elemento más de ese ritual. ¿Se sabe que por ejemplo, los alfabetiformes, qué quieren decir? Si tienen algún mensaje o... Eso es otro debate, ¿no? Hay dos líneas en la investigación de los grabados alfabéticos. Uno que dicen que es muy difícil traducir, porque están hechos hace, pues, ponle tú, 1000 años, 1200 años, y la propia escritura líbico-berbero amazigh, en el norte de África, también tiene variantes locales, ¿no? No lo mismo en el Rif, que en la Kabilia, que en otra zona de Túnez, por ejemplo, ¿no? O sea, el mundo de los grabados es un apasionante, porque ahora mismo en La Gomera apareció una cueva llena de inscripciones alfabéticas, por lo tanto ahora mismo hay en todo Canarias, ¿no? Y claro, la pregunta que tú te puedes hacer es, si esto lo traen los líbicos bereberes o los canarios cuando llegan los primeros, ¿qué ocurre? ¿Que durante 1500 años siguen escribiendo? ¿Quién escribe? ¿Cómo se transmite en 1500 años ese conocimiento? ¿En el 1400 el significado era el mismo que cuando llega, o ya termina por convertirse en un elemento simbólico más allá de la escritura, ¿no? Bueno, pues ahí el público va a poder casi entrar, casi llega, digamos, casi a tocar las propias pinturas, ¿no? El sistema arquitectónico que se ha colocado mediante un sistema de burbujas permite que el visitante pues llegue apenas a 3 metros de distancia de las pinturas y pueda observar sin ningún tipo de problema una cámara tan especial, ¿no? Caminando por el casco antiguo de Galdar se respira historia. Probablemente también estaremos caminando sobre ese antiguo poblado, a Galdar. En todas las islas hay huellas, yacimientos que recuerdan ese pasado lejano. La arqueología nos enseña que aún quedan muchas cosas por excavar y mucho que investigar.